Hola, ¿qué tal? Un gran saludo y mi respeto para todos. Bien, creo que ya con este video vamos a finalizar esta serie sobre VSTO, o bien Visual Studio Tool for Office, empleando Excel y el lenguaje de programación C# para insertar, editar información, consultarlo en nuestra base de datos en Excel. Para este video vamos a trabajar con el tema de un método para cerrar nuestra conexión. Y también la confirmación de las acciones a realizar, es decir, para confirmar si vamos a insertar o vamos a editar. ¿Listo? Iniciamos con lo primero. En la clase que hemos creado para crear nuestra conexión, por aquí lo tengo, vamos a incluir un nuevo método que sirva para cerrar la conexión. Tomando en cuenta que tenemos ya nuestra variable CNN de la clase OLDBConnection. Esta puede ser empleada para cerrar la conexión con el nuevo método. Justo aquí vamos a colocar public, que sea public porque necesitamos acceder a este método desde nuestro formulario. Este, por supuesto, no retornará ningún tipo de valor. Será llamado desconectar, ¿verdad? Apertura y cierre de paréntesis, apertura y cierre de llave. Dentro de nuestra llave vamos a incluir una validación para saber si la variable CNN es distinto a null. De ser así, cerraremos la conexión usando la variable una vez más y usamos el método close. Apertura y cierre de paréntesis y listo. Esto sería entonces nuestro método dentro del mismo, una condición para validar si la variable CNN es distinto a null. De ser así, cerramos la conexión. Ahora, para invocarla desde, por ejemplo, vamos a invocarla desde nuestro método que hemos empleado para mostrar en forma de lista la información que contiene nuestra base de datos. Vamos a acceder a dicho método y veamos que aquí tenemos la clase Connection. Estamos creando una nueva instancia para nuestro objeto de tipo Connection. Perdón, sí, para nuestra variable de tipo objeto, la cual tiene la nueva instancia de la clase Connection. Estamos usando en esta variable el método conectar que tenemos en nuestra clase. Por acá lo tenemos, este método. Pero ya tenemos un nuevo método llamado desconectar. Por lo tanto, podemos incluir el cierre de la conexión una vez que finalice la consulta a nuestra base de datos. De ser posible, me gustaría más bien que se pueda trabajar después de hacer la consulta. Justo aquí, tomando en cuenta que estamos instanciando a nuestra variable, perdón, nuestra clase de conexión, vamos a incluirlo justo aquí, que diga conexión, que sería nuestra variable, punto, y empleamos el método desconectar. Aquí tenemos nuestro método. Lo seleccionamos, apertura y cierre, ¿verdad? Y con eso ya tenemos listo. Vamos a hacer la prueba colocando un punto de interrupción. Mostramos nuestro libro Excel. Formulario. Se ha cargado la información, pero aquí está haciendo uso de la llamada o invocando a nuestro método desconectar. Con F8 podemos avanzar y aquí vemos la ejecución del mismo. Aquí se está validando, se está cerrando la conexión. Listo. Finaliza. Continuamos y vemos el resultado en pantalla. Es decir, se crea la conexión justo cuando se va a mostrar el formulario en pantalla, en su evento Load. Se está llamando la conexión con el método para hacer la consulta a nuestra base de datos. Una vez que se ha consultado y mostrado la información en nuestro Data Grid View, se cierra la conexión. Perfecto. Podemos hacer esto para nuestro método filtrar. De hecho, vamos a nuestro botón, por acá, perdón, a nuestro text box, accedemos al evento TextChamp. De aquí vamos a saltar a nuestro método filtrar. Como tenemos instanciada nuestra clase Connection, en nuestra variable objeto, estamos haciendo uso del método conectar. Justo después, vamos a usar una vez más esta variable y
vamos a seleccionar desconectar nuestro método. Perfecto. Haremos también la prueba. No será necesaria hacer la prueba con F8. Por acá, listo. Colocamos DA y vemos que muestra el resultado. R, la P, Marcos. Aquí está. Perfecto, está funcionando. Ahora nos falta incluir ese cierre de la conexión para insertar y para editar. Para ello accedemos al evento clic de nuestro botón insertar. Buscamos el método insertar. Pero aquí vamos a hacer un cambio. Vamos a quitar esta clase conexión y la colocaremos justo aquí arriba. ¿Verdad? No hay problema. Y aquí vamos a incluir una cláusula llamada Finally con apertura y cierre de llave, que esta se va a ejecutar así funcione correctamente o no, ¿verdad? Nuestro capturador de errores. Si nuestro capturador de errores se ha ejecutado satisfactoriamente, es decir, que todo lo que sería el proceso como tal se ha ejecutado satisfactoriamente, entonces igual va a saltar a la parte de la cláusula Finally. Si hay un error, igualito también se va a saltar a la parte de Finally. Por lo tanto, justo aquí podemos hacer uso de nuestra variable Connection de tipo objeto, que usa la clase Connection, para cerrar la conexión. Justo aquí colocamos conexión, punto, y vamos a invocar a nuestro método desconectar. Listo. Veamos si esto es correcto. Esto será para insertar información. Vamos a pulsar por acá, iniciar. Formulario. Y vamos a llamar, no sé, Jesús Alfonso, Caracas, Venezuela. Insertar. Datos insertados satisfactoriamente y listo. Es más, ya podemos ver que se ha registrado la información para cuando se insertó, se cerró la conexión y luego cuando se invocó al método que estamos enviando para que se muestre en forma de lista los datos registrados en nuestra base de datos, también se hizo la llamada a la conexión y también se cerró la conexión. Perfecto, ya con esto estamos comprobando que funciona. Por lo tanto, si funciona, haremos lo mismo para nuestro botón editar. Accedemos a este método. Vamos a colocar nuestra clase conexión justo antes de nuestro capturador de errores e incluimos finally, nuestra cláusula finally, para hacer cierre de la conexión con la variable de tipo objeto conexión y usamos nuestro método desconectar. Perfecto. Una vez más, iniciar. Pulsamos el botón, seleccionamos y hacemos un cambio ligero aquí. Simplemente vamos a incluir la Z. Editar. Y vemos los cambios realizados. Muy bien, una vez más selecciono y vamos a quitar esto porque el nombre debe ser correcto. Álvarez, perfecto. Con esto confirmamos que estamos haciendo uso de nuestro nuevo método para cerrar la conexión de nuestra base de datos. Ahora, ¿por qué es importante abrir y cerrar la conexión? Es importante por varias razones. En primer lugar, abrir una conexión a una base de datos es necesaria para poder interactuar con ella. Una vez que se ha terminado de interactuar con la base de datos, es importante cerrar la conexión para liberar los recursos del sistema. Además, mantener una conexión abierta durante un periodo prolongado puede tener un impacto negativo en el rendimiento del sistema. Por lo tanto, es importante cerrar la conexión tan pronto como se haya terminado de interactuar con la base de datos.
Perfecto, ya con esto entonces estamos viendo que sí es importante cerrar la conexión una vez que la utilizamos para bien sea insertar información, para actualizar información, para eliminar información, para consultar información, entre otras cosas. Listo. Bien, creo que ya entonces ya terminamos con el tema del cierre de la conexión. Vamos a trabajar con el tema de la confirmación. Necesitamos que para cuando se inserte información y cuando se edite información, se pregunte si vamos a realizar la acción. Porque no sería recomendable que se haga siempre sin que haya una confirmación. Por lo tanto, accedemos al evento clic. Dentro del evento clic de nuestro botón, tenemos varias condiciones. Y aquí estamos haciendo uso, en caso contrario que todos los campos estén llenos, estamos haciendo uso de nuestro método para insertar información, donde estamos programando la inserción de información y demás. Perfecto. Pero me gustaría que aquí exista una pregunta. Para ello vamos a usar diálogo result a una variable resultado, ¿verdad? Que es igual a msbox.show, donde me haga la siguiente pregunta. ¿Desea insertar la información? Coloquemos un punto, símbolo de pregunta y la comilla simple, símbolo de acentuación, creo que se llama así. Confirmación por acá, listo. Ahora, msbox, en este caso que sea sí o no, y otro que sea msbox, que sería el icono que me diga question. Perfecto, coloco punto y coma y vamos a hacer la condición if. En la variable se llama resultado, es igual a dialogo result.yes. Entonces, entre llaves, vamos a colocar por acá nuestro método. Simplemente será así. La intención es usar este tipo de enumeración, dialogo result, cuál tiene los valores para que en este caso sea yes o no. Si se está confirmando que se quiere realizar la acción, entonces que mande a nuestro método insertar. Veamos si esto es correcto. Vamos a pulsar por acá. Y voy a colocar Rodrigo Marquina. Y por acá, estado Sucre. Botón insertar. Ahora me muestra el mensaje. Me pide lo siguiente. ¿Desea insertar la información? Si yo le digo que sí, entonces se va a insertar la información. Si le digo que no, no pasa nada. Veamos. Una vez más, le digo que sí, y se inserta la información, y vemos el resultado por acá, Rodrigo Marquina. Perfecto. De ser así entonces, vamos a cerrar por acá, cerramos esto, y ¿por qué no? Copiemos toda esta parte, ya está programado, podemos reutilizar lo que ya tenemos, y lo agregamos justo aquí. Ya sabemos que el método se llama editar. Reemplazamos insertar por editar y listo. Y aquí simplemente cambiamos desea editar la información. Muy bien. Iniciar. Formulario. Selecciono. Desea editar la información. Digo que no. Una vez más. ¿Desea editar la información? Confirmamos que sí. Listo. Se ha editado. Lo haremos de la siguiente forma.
quitamos la letra A para esta selección. Ok, listo, ya no está. Una vez más, letra A. Perfecto. Bien, ya con esto hemos finalizado con esta serie sobre VSTO Visual Basic, perdón, Visual Studio Tool for Office. Disculpen que me enredo con esta parte. Donde estamos usando Excel para guardar información como base de datos y el lenguaje C#. Esto es una maravilla, de verdad que muchas cosas se pueden hacer. De hecho, se puede también trabajar con el tema del ribbon, que se pueda colocar los botones por acá arriba y así el usuario pueda interactuar con este Excel, pero solamente con los botones que se le ha asignado con el ribbon. Por supuesto, este es otro video que se puede hacer a futuro. Y también está el tema de trabajar con un botón aparte que sirva para configurar la ruta de la base de datos. Porque el día de mañana, si yo quiero mandar este archivo a otra computadora, me gustaría también que se pueda configurar la ruta. Y así entonces la ruta, en vez de ser fija, que sea una ruta que pueda cambiarse, que se pueda modificar. Porque las rutas a la base de datos no siempre serán las mismas. Entonces sí, se puede hacer. De hecho, vamos a hacer un video, vamos a diseñar un video que sirva para eso, para buscar en el explorador de archivo la base de datos en Excel, seleccionarlo y colocarlo en una celda de nuestra hoja para que la conexión sea en función a esa información que tiene nuestra celda, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer como un tips de nuestro canal EcoExcel. Bien, espero entonces que este video sea de su agrado. Como siempre, un placer poder compartir estas cosas que se está aprendiendo y que me gustaría que ustedes también lo puedan emplear, porque el día de mañana se pueda trabajar con un libro Excel que tenga programación en otro lenguaje, ¿verdad? Que puedan utilizarlo en otras computadoras y hacerlo más atractivo, porque sí, sería bueno que se pueda trabajar con ello. Además que la ventaja significativa también con el tema de la programación con otro lenguaje es que si usted se dirige a la pestaña programador Visual Basic, aquí no encontrará nada de código, porque todo se está haciendo a través de nuestro Visual Studio con el lenguaje C#, empleando el complemento VSTO, ¿listo? Entonces aquí su libro Excel no va a tener nada de programación, de macros y demás. Entonces, son ventajas que pueden considerarse para tomar en cuenta en sus proyectos y demás. ¿Listo? Bien, mi respeto para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.